y vemos a Terrapene Carolina Tringuis pegándose un bañito. Esta mañana se lo ha dado agua tibia y hoy está merodeando por el terrario, ya va cogiendo más confianza. Acordaros, una tortuga puede tardar de 1 a 2 semanas en hacerse con el terrario, con la gente. Primero va al terrario y luego va la gente. Incluso pueden estar algunos días sin comer al principio, pero bueno, esta vemos que hoy lo está dando todo y ya se va a pagar para atrás y tal. Bueno, voy a dejarla en paz y hasta luego. Terrapene Carolina Carolina. Ya va tomando más confianza con su terrario. ¿Vale? Ya la vemos salir más. Ya vemos que nos ve de otra manera por darle sus gusanitos. Y le echo limpieza de caca, todo lo que pilla por ahí. Y nada. Ahí la tenemos. Le he dado también un baño de agua tibia. Y luego se ha metido, ya veis que con un par de dedos de agua es más que un testudo. ¿Por qué? Fijaros, las patas no llegan a ser de nadadoras, pero sí que pueden nadar, ¿vale? O ir por el agua, pero no nadar profundidades. Y si nadan profundidades, que son muy cortas, ¿vale? Porque su caparazón, fijaros, es muy ovalado como para nadar, ¿vale? Por ejemplo, una Rhinoclimis está más preparada. Vamos a ver qué va a hacer. Esta preciosa Terrapene Carolina Carolina. Cuidado, sustrato, fibra de coco, corteza de coco. Le he puesto pino. Ese corcho que simula un tronco. Importante la humedad. Ahora está 50. La acabo de vaporizar un poco con el spray. Y darle alimento vivo cada 3 días. Y fruta, plátano, uva, papaya. ¿Ves? Corteza de coco y todo mezcladito. Su casita, su piscinita, su comedero. Y que se esconda ella por donde le dé la gana. Estará buscando de comer. Luego le daré un par de tenebrios, que tampoco se acostumbren todos los días. O voy a ver si encuentro un caracol. Col, col, col. Saca los cuernos al sol.